en este bosque donde los árboles son viejos. Nadie te va a dejar mostrar tu fuego, tomando aire para poder expandirte. Vas a cruzar un mar que solo quiere hundirte.
eternidad. Por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy sin moverme, alejándome. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben. Motociclistas que nos visitan en la ciudad, espero que estén pasando una muy buena estadía. Y aquí con Nelly, ya estuvimos en el Club Deportivo Jorge Newbery, una persona de 82 años que recorre el país en moto y nos ha venido a visitar, la representante de todo, por eso le dejamos el cuadro a ella. Como le decía, una feliz estadía, que la pasen lo mejor posible, y a todos los vecinos de Gálvez que puedan disfrutar de este evento, que en un ratito, y por favor, que estemos todos arriba del cordón por condiciones de seguridad. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Nosotros las moteras, motociclistas o motoviajeros que recorremos el país en moto, no trabajando, sino paseando, unimos ciudades, a veces entramos a lugares como este, como San Carlos, como López, que no nos ofrecen nada de turismo. Pero el motoencuentro une a la gente. Uno deja con el motociclismo un montón de amigos donde va. No hay ninguna actividad deportiva que deje tantas cosas hermosas. Hacemos solidaridad, hacemos caravana, juntamos comida, ropa. Hemos llegado a Tartagal, a Chaco, a Impenetrable. Yo he ido rodando. Para la gente que a veces duda de que yo camino, a veces hay algún imbécil que lo pone en duda porque dice que traiga el parabrisas limpio. Le digo, no, Bobby, lo que pasa es que yo soy limpito y cada vez que voy a cargar nafta limpio el parabrisas. Vos no tenés pegado los bichitos. Bueno, pero es por costumbre mía. Les digo que el motociclismo en una época estaba mal vista. Era debido a las películas americanas que nos mandaban la violencia. Hoy más fraternal, más amigo, más compañero en una ruta no hay que el motociclista. Un coche no te va a parar, pero una moto.
moto, aunque yo misma a veces no tengo la capacidad para solucionar un problema, me he parado y he podido dar un litro de nafta para que llegara a su lugar. Le agradezco a toda la ciudad de Galvez, agradezco a las autoridades. Tienen un club de película, es el mejor que he visto en toda la República. Mis felicitaciones a la agrupación, la gente muy cálida, y espero, porque me están llamando muy insistentemente de arriba, pero yo me niego, poder el año que viene estar de vuelta. Les quiero a todos, muchas gracias amigos, gracias.